Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu Día con Dios. Iniciamos. ¿Cuál era el secreto de David? La respuesta está en la Biblia. La Biblia dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. La clave del éxito continuo de David era que Dios estaba con él. Dios estaba de su parte. Alaba lo que vive. Y cuando Dios está contigo, toca bien. Todo lo que haces te sale bien. Si toca la batería, la toca bien. Si toca el piano, lo toca bien. Si predica, predica bien. Si levanta una empresa, te va bien. Todo lo que haces te sale bien. Porque los recursos de Dios están de tu parte, ayudándote a tener esa victoria. Tocaba bien, era valiente, era fuerte, vigoroso, fuerte, de palabras prudentes y sabias, porque Dios estaba con él. Era un valiente. Cuando Dios está contigo, serás valiente y serás fuerte. Dios te dará una fuerza inquebrable, te dará una energía que nadie la podrá reducir. Vencerá a todos los fuertes y tú no serás vencido. Cuando Dios está contigo, eres una persona de guerra, peleando contra toda fuerza del enemigo contra ti, y tú lo vences en el nombre de Jesús. Alguien diga aleluya si está aquí. Yo estoy hablando de los beneficios cuando Dios está contigo. Dios estaba con David y él era fuerte. Dios estaba con David y tocaba bien. Dios estaba con David y era un hombre de guerra. Era prudente en sus palabras, hablaba con sabiduría. Todos estos beneficios tenía David porque Dios estaba con él. Y es por eso que nadie puede vencer al rey David, porque Dios estaba con él. En Primera de Crónica 18:6 dice, y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba victoria a David por donde quiera que él iba. No era su ejército, era Dios. No era su fuerza, era Dios. Por eso David jamás intentó independizarse de Dios. Lo hizo una vez y fue el estrago más grande que vivió David. David pecó con aquella mujer y Dios no mató a tanta gente. Pero el día que censó al pueblo, muchos murieron. Como hablábamos el miércoles, el pecado de Satanás no es solo el orgullo, es la independencia que tuvo de Dios. Cuando David censó al pueblo, por poco Jehová lo elimina. Por eso nunca intentó independizarse, porque Dios era que le proveía la victoria. El problema de nosotros es que queremos producir victoria sin la ayuda y la fuerza de Dios. Y no llegaremos lejos si Dios no está con nosotros. Puede estar contigo toda la gente. Puede aplaudirte toda la gente. Puedes caer en gracia a todo el mundo y no tener gracia. La gente puede darte todo su apoyo y si Dios no está contigo, tú no vas a prosperar. Y quiero hablar rápido de 6 beneficios que vas a experimentar cuando la presencia de Dios está contigo y está en tu casa. Esto me lo dio el Espíritu Santo anoche. 6 cosas, entre muchas te voy a mencionar 6 que vas a comenzar a ver y a experimentar. Lo primero que experimenta es lo que hablamos: nadie te podrá vencer. Ahora, uno de los beneficios que va a experimentar cuando Dios está contigo
es que tendrá favor de Dios en tu vida. Tendrá el favor de Dios en tu vida. El libro de Job dice esto: como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba el Omnipotente conmigo y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta del juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras y ponían la mano en su boca. Job dice: yo tenía una gracia maravillosa cuando el Omnipotente estaba conmigo. Dios solo tuvo que ausentarse unos días de Job y él cayó en la ruina. O Dios permitió esto. Pero Job dice: cuando el favor estaba en mi casa, todo era bendición. Cuando el Omnipotente estaba conmigo, aún los jóvenes se espantaban. Los príncipes se ponían la mano en la boca porque mis palabras eran por encima de las de ellos. Tenía leche, tenía aceite fresco. Era un hombre bendecido y prosperado cuando el Omnipotente estaba conmigo. Es ahí donde está el punto. Cuando el Omnipotente está contigo. Mira todos los beneficios que Job experimentaba cuando el favor de Dios y el Omnipotente estaban con él. Cuando tú lees el libro de Job, tú vas a ver tres etapas de su vida. Primera etapa, lloró. Segunda etapa, esperó. Tercera etapa, adoró. Son las tres etapas en las que tú vas a vivir. Habrá momentos que vas a llorar, habrá momentos que tendrás que esperar en Dios, pero va a venir el momento de adorar a Dios. Gracias por su entusiasmo. Momento en que vas a llorar, momento en que va a tener que esperar. Como dijo Job, dice que Job lloró al principio, y luego dice la segunda etapa: en él, aunque me matare, en él esperaré. Y la tercera etapa es cuando él se inclina y adora al Dios del cielo, porque entiende que Dios tiene el control de su vida. Prepárate, porque la etapa de llorar pasó, la etapa de esperar ya pasó, esta es la etapa de adorar a Dios, porque Dios hará cosas grandes. Vamos, vamos, atáqueme, que me estoy despertando. Quiero que alguien se prepare, porque viene la etapa de adorar a Dios. Conozco que todo lo puede. Esa palabra viene a tu boca, y que no hay cosa que se esconda de ti. La etapa de adorar. No tengo tiempo para hablar de esa. La etapa de adorar. Todos vamos a llorar, pero todos vamos a adorar. Número uno, el favor de Dios. Número dos, nadie te podrá hacer frente. Dile a alguien: nadie te podrá hacer frente. Significa que nadie te va a vencer. Alguien dijo: mi futuro no está en la boca de la gente. Mi futuro está en la mano de Dios. Así que lo que la gente diga de ti, bueno o malo, no determina tu éxito. Tu éxito lo determina la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Tu futuro no está en la boca de la gente. No está en las redes sociales. No está en lo que dice la gente. Tu futuro está escondido en Cristo Jesús. Tu futuro está en la mano de Dios. Nunca he visto a alguien que Dios esté con él que haya sido vencido. Se levantarán, hablarán, tratarán de tronchar el camino, le cerrarán las puertas que Dios le permite, pero
pero destruirlo no pueden. Nunca he visto a un ungido que Dios esté con él, que alguien pueda aplastarlo o destruirlo o detenerlo. Todo el que se levanta contra una sierva y un siervo de Dios, que Dios esté con él, no lo pueden detener, hermano. Nadie puede detener a quien Dios acompaña. Alguien diga aleluya. Nadie puede detenerte. Esa hermana cree la palabra. Nadie puede detenerte. Dije que nadie puede detenerte. Asegúrate de que sienta la presencia de Dios, y te garantizo que no sentirá la presencia del diablo. Asegúrate de que Dios esté con tu negocio, que Dios esté con tu familia, que Dios esté contigo. Pastor, pero no tengo papeles. Si Dios está contigo, los papeles no los necesitas. Dios abre las puertas que tú necesites. Esto fue Comenzando tu día con Dios.